Así es, estoy revisando la última información porque está llegando ya el cuerpo de la admirada y respetada Ifigenia Martínez a la Cámara de Diputados para un homenaje al que se ha llamado al Congreso en su totalidad, querido Paco, querido Jaime, y estamos revisando las imágenes que nos llegan desde la Cámara de Diputados. Y bueno, va a ser un homenaje muy sentido. Bueno, hasta ahí la mezquindad. Hoy la presidenta no se lo guardó. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera dijo, es el colmo que hayan tenido que salir a desmentir los nietos de Ifigenia Martínez esta versión de que la culpa de la muerte de Ifigenia es de ella o del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque hubo una presión para que fuera a presentar la banda presidencial a la primera presidenta. Ya los nietos de la admirada Ifigenia Martínez, que en paz descanse, dijeron.